¿Qué onda, chicos? ¿Cómo están? Ya estoy seguro, ya están listos para la Navidad. Pero antes de eso, vamos a empezar a entrenar un poquito de badminton. Lo único que van a necesitar, bueno, primero, antes que nada, yo sé que fui muy descortés. Mi nombre es Jorge, soy Jorge Rodríguez, soy representante de la universidad en la disciplina de badminton. Y bueno, tengo 20 años y estoy en la Facultad de Contaduría y Administración de la orgullosa y solemne Universidad Nacional Autónoma de México, la UNAM. Y bueno, de seguro ustedes pueden estar preguntándose qué es el badminton. Bueno, el badminton es un deporte de raqueta que se juega con esta raquetita y con este gallito. La raquetita de seguro pesa menos que su teléfono celular y el gallito es de 16 plumas de ganso. Es muy frágil, pero es muy, muy, muy rápido. Entonces, venga, alguna duda que han de tener es de seguramente dónde jugamos badminton. Bueno, en la universidad la jugamos en el frontón cerrado aquí en CU. Y bueno, bueno, sin más que empezar, lo que vamos a necesitar para esta sesión va a ser una raqueta, un gallito, alrededor de 4 tubos, que pueden ser de este estilo, pueden ser botellas de agua, pueden ser hasta los del suavitel de su mamá, no necesitan de más. Obviamente van a necesitar de su agüita para hidratarse, o de que no. Y pues por último, un tapetito que seguro ya lo están viendo. Eso lo vamos a ocupar al final para hacer unos poquitos ejercicios de abdomen y de pecho para que se ponga bien mameis, ¿ok? Entonces, bueno, chicos, ¿qué vamos a hacer el día de hoy? Vamos a hacer un calentamiento, después viene una sesión cardiovascular, disculpen, donde vamos a hacer jogging, sentadillas, saltos, etc. Después vendrán unos ejercicios con raqueta que van a hacer para que aprendan a jugar un poquito. Y después vamos a hacer unos ejercicios de rapidez en las piernas y al final con unos ejercicios de fuerza muscular, ¿okay? Va a ser muy sencillo, va a ser muy didáctico, van a ser alrededor de 50 minutos, no más, no menos. Entonces les va a encantar, seguro. Entonces, vamos a iniciar. Y como bien se inicia cualquier estiramiento, cualquier ejercicio, cualquier cosa, se inicia con el calentamiento básico del cuerpo. Así que vamos a iniciar con la cabeza en círculos a la derecha. Vamos a hacer unos 10 segunditos máximo. Entonces, venga, vamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Ahí me mareé, otra vez. Ahora hacia la izquierda, venga, vamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Bien, chicos, ahora vamos a calentar un poquito los hombros. Nos vamos a ocupar mucho en esta sesión. Vamos a hacer circulitos hacia atrás. Entonces, venga, vamos. En 8, sigo. En 10, perdón. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Bien, chicos, ahora vamos a hacer hacia adelante. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Recuerden, chicos, que para esta sesión necesitan mucho, unos cuantos tubos, unos cuantos botellas y bueno, mucha actitud y una raquetita, ¿ok? Le vamos a hacer pasos hacia arriba. Venga, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Bien, chiquitos, ahora vamos a hacer un poquito de movimiento de cintura para que también caliente esta parte, muy importante. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Bien, ahora vamos a hacer otro lado. Venga, vamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Bien, siguen los cuádriceps. Entonces, venga, vamos a estirarlos. Pónganse, recárguense en algo. De mi parte, pues lo voy a hacer así paradito porque no puedo recargar en otra cosa. Pero venga, vamos. Igual, 10 segundos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Bien, ahora vamos a hacer el otro ladito. Venga, vamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Bien, ahora vamos a hacer círculos con los tobillos y con las manos. Primero hacia la derecha, venga. 1, 2, 3, 4,
5, 6, 7, 8, 9 y 10. Bien, hacia el otro lado las muñecas y con el otro tobillo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Bien, chicos, ya están listísimos para iniciar el entrenamiento. Pero bueno, se acaban de sintonizar. Me llamo Jorge, soy jugador de bádminton y esta es la clase de bádminton para chicos y no tan chicos. Entonces, venga, se acaban de sintonizar otra vez. Necesitamos agua, unos tubos, unas botellas y una raqueta. Y por favor, si necesitan un tapete, si son especialistas, necesitan un tapete como yo, pues también. ¿Cómo de que no? Entonces, venga. Tomen agüita, un minutito, en lo que recupero yo también el aliento, que la verdad estoy muy nervioso de estar aquí. Debería estar en mi casita preparando el pavo, lo que sea. Si ustedes van a tener Navidad con su familia, felicidades. Cuídense, ocupen cubrebocas, no salgan, échenle muchas ganas y bueno, los quiero mucho. unos 20 segunditos más, ya me puse más nervioso porque se están riendo de mí, entonces tranquilos. Venga. No puedo ver sus comentarios, chicos. Entonces, yo me voy a ver sobre la onda. A ver si ustedes me agarran. Si no me agarran, pues lo siento mucho, pero va a ser un entrenamiento muy básico, ¿ok? Lo primero que vamos a hacer va a ser yogi. Vamos a hacer esto, levantando las piernas para calentar el motor. Después de ese, no estoy diciendo que vayas después de ese ejercicio, pero sigue unas sentadillas en inversión. ¿Cómo son las sentadillas en inversión? Abren sus puntitas, sus puntas, señores, y señalando hacia afuera, ok. Después de ahí nada más bajan y se mantienen ahí 20 segundos, no más, no menos. Lo que sigue para calentar también el chamorro, no me acuerdo cómo se dice, pero bueno, nada más tienen que hacer esto, igual 20 segundos, luego con la otra, y luego siguen los burpees para ya calentar chido el motor, ok. Entonces, los burpees, como son, no se vayan a salir, es aquí y suben, ok. Igual con brinquitos, si no pueden, nada más suban. Y bajen, y si no pueden bajar, pues nada más toquen el piso y brinquen, ok. O sea, aquí se puede hacer de todo. Entonces, yo creo que ya están. No puedo ver sus comentarios, se los repito, pero ojalá lo puedan hacer. Esto es muy básico. E iniciamos, ¿qué les parece? En unos 8 segunditos, en 5 segundos más, en 3, en 2, en 1. Venga, vamos, con los primeros 20 segundos de yogi, sencillito, tienen que hacer mucho. Relajados, para que puedan llegar con su mano, con sus familias, a comer un poquito de pavo, de bacalao, de pierna, de espagueti, ya no hay hambre, neta. Pero venga, listo, descansamos, ya, 20 segundos, 30 de descanso, y vamos a hacer 3 series, ¿ok? Entonces va a estar muy, muy, muy sencillo, va a ser hasta relajante para ustedes. Unos 20 segunditos más, chicos, voy a tomar agua. Iniciamos en 10 segundos. Bueno, iniciamos en 5, la segunda serie, 4, 3, 2, 1, venga, vamos, 20 segundos, arriba, detengan, no tienen que hacerlo rápido, aunque lo hagan sencillito, acá, más que suficiente, ok, 10 segundos más de ejercicio, en 5, en 4, en 3, en 2, en 1, tiempo, igual, otros 30 segundos de descanso y podemos empezar la última serie para pasar al siguiente ejercicio, ¿ok? Entonces, yo también me agité, es difícil dar la clase y hablar, pero ni modo, ¿ok? Iniciamos en... Te va a faltar 10 segundos, se me está yendo el tiempo, es que estoy aquí con el cronómetro para que no les coman los tiempos. Entonces, iniciamos en 5. En 4, en 3, en 2, en 1, venga, vamos. Vamos arriba. Venga, chicos. Vamos. 20 segundos. Que son 20. Si 10 son nada, 20 tampoco son nada. Como nada es nada, pues volvemos a empezar. En 3, en 2, en 1, tiempo. Bien, descansamos un minutito. Les voy a explicar cuál sigue. Sigue sentadillas en inversión. Las sentadillas en inversión son así, yendo hacia afuera, y bajan, y mantienen aquí arriba. Esto es para generar un poco de calentamiento en sus glúteos, en sus nachas, en sus nalgas, en
lo que quieran decirle, ¿ok? Entonces iniciamos en 40 segundos. Así que venga, chicos. ¿Les parece que hicimos mejor unos 20? Porque ya agarramos calor. No se hagan, no nos hagamos. Iniciamos en 10, ¿ok? En 9, en 8, 7, 6, 5, en 4, en 3, 2, 1. Venga, vamos. ¿Se fuera? Venga, bajen. 40 segundos, relajaditos. No tienen que hacer gran cosa, nada más. Relájense. Yo, por ejemplo, pongo mis manos aquí enfrente, así. Las voy a poner aquí, lo necesitan. ¿Listos? Terminamos en 5, 4, 3, 2, 1. Tiempo. Buen ejercicio, chicos, me gustó. Sé que no lo estoy viendo, pero estoy seguro que les está echando muchas ganas. Si está echando muchas ganas, un aplauso para ustedes. Y si no, les echenle ganas, no sean flojos. Yo iba a decir otra palabra, pero si no me cortan aquí los de Deporte UNAM. Entonces, iniciamos en... Espérense, ya me perdí. No, iniciamos en 10 segundos. En 10 segundos. Otra vez me pierdo, lo siento, pero es que no puedo llevar los tiempos muy bien. Pero bueno, chicos, en 5, en 4, en 3, en 2, en 1. Venga, vamos. Arriba y abajo. Venga, 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 venga. Arriba y abajo. Y no deben salir con que esto es pesadísimo, no deben salir con eso. Señores, esto no es nada. Así que ándense su cena. Ya es 23. Mañana va a ser 24 y van a comer como tremendos bárbaros. Tiempo. Como bárbaros. Creo que eso es bueno, ¿no? Bárbaros comen un buen. Es una zona muy histórica, muy importante. Pero bueno, no nos metamos en eso porque también nos vuelven a regañar. Y iniciamos en 20 segundos. Tengo que tomar agua. Iniciamos en 5, en 4, en 3, en 2, en 1. Venga, última serie, venga. Arriba y abajo, mantengan sus posiciones. No me coman. Recuerden, el dolor es temporal, la gloria es eterna. No lo digo yo, creo que lo dijo Muhammad Ali, ex campeón mundial, de los mejores de la historia. Tiempo. Ya, tiempo. Un minuto igual de descanso, que sigue, muy sencillo, levantan su pie, vamos a hacer ringuitos aquí. Secretarios dicen, ¿qué estás haciendo, Jorge? Señores, esto les va a pesar, les va a doler, les va a quemar, lo estoy soñando, porque a mí me pesa mucho. Entonces, un minutito, descansen, tómense su tiempo. Igual, chicos, los que nos van sintonizando, chicas, mamás, señores, licenciadas, licenciados, maestros, lo que sean, lo único que necesitamos es ahorita unos tubitos, sacar otra raquetita, un tapete, ya, no es gran cosa. Igual, recuerden, el siguiente ejercicio, nada más levantan, lo van a hacer aquí, ¿ok? Cuando terminen los 20 segundos, les voy a decir cambio, que venga la otra pierna. Y luego 10 segundos de descanso total. Y luego otra vez, 20, 10 segundos de descanso total, ¿ok? Para así ahorrarnos tiempo y poder llevar esto con mejor calidad, ¿no? Vale, chicos, chicas, iniciamos en 5, 4, en 3, 2, en 1. Vamos, venga, venga. 20 segunditos, brinquitos, sencillitos. No tienen que hacerlo alto, no lo tienen que hacer rápido. Nada más, tranquilos, disfrutando. Ya es Navidad, ¿no? Ya casi. Venga, venga, venga. 5, 4, 3, 2, 1. Tiempo, cambia de otra. La otra, 20 segundos, igual. Venga. Y les digo cuándo. Faltan otros 10 segunditos, ya. Ya casi acabamos. Venga. Nos estamos calentando, recuerden. Ya están sudando, es normal. Pero terminamos en 3, 2, 1. Tiempo. 10 segundos de descanso. Agárrense porque este viene con la otra, otra vez. Iniciamos con la derecha, otra vez. Iniciamos en 3, en 2, en 1. Venga, vamos. Arriba. Estamos metiéndole más pulsaciones con nuestro corazón. Estamos calentando el cuerpo. Deben sentir ya las manos calientes. Deben estar sudando. Y si no es así, lo están haciendo mal. Entonces, lo están poniendo mucho de ustedes. Terminamos en 3, 2, 1. Cambio. La otra. 40 segundos. Sencillito. Venga. Vamos.
sin brincar alto, nada más leve. Esto es para generar un poco de calor en el chamborrito. 3, en 2, en 1, tiempo. Ay, chicos, qué chido. Falta la tercera. Terminamos, empezamos la tercera en 3 segundos. Venga, con todo. Después sigue más pesado. Pero vámonos ya. Se está yendo el tiempo. Venga, 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 venga. 20 segundos. Vamos, vamos, vamos. Venga, venga, venga. Arriba y abajo, arriba y abajo. 3, 2, 1, tiempo, el otro, el otro, el otro. Venga, 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 20 segundos. Terminamos en 10. Me cansé. La verdad, chicos, que tengo hambre. Aquí los estoy con todo. Pero venga, 3, 2, 1, tiempo. Bueno, descansamos. Unos, ¿les parece? Un minuto, ¿no? Un minuto para agarrar. ¿Y que sigue cuál es? Este es más pesado, pero es burpees. Brincan, bajan, vuelven a brincar, ¿ok? Si no pueden brincar, nada más bajen, vuelven a subir. Y si no pueden, y ya es mucho, ya es una exageración por parte de ustedes, pues suben aquí, ¿ok? Pueden brincar muy alto, pueden brincar leve, pues, a moderación de ustedes. Pero venga, chicos, venga, ya casi es Navidad. Pónganse a trabajar, hagan algo por su cuerpo. ¿Van a iniciar el nuevo año así? No, 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 con todo, ¿ok? Y bueno, 20 segundos. Okay. Les dejo de tomar otra vez agua. La neta me cansa mucho estar hablando así. Estoy casi, casi gritando. Pero es normal. Así que venga, iniciamos en 10 segundos. Igual, burpees. Lo voy a hacer con ustedes. No les estoy fallando, ¿ok? En 5. En 4, en 3, en 2, en 1, venga, vamos, arriba y abajo. Vamos, 20 segundos. Venga, chicos, pensé que es pesado, pero es normal. Ah, son 20 segundos de burpees, que son 20. Vamos, vamos, vamos. Venga, venga, venga. 3, 2, 1, tiempo, bien. Les voy a dar 40 de descanso. Nada más porque lo están haciendo muy bien. Si no lo están haciendo muy bien, están fallando, ¿eh? No los puedo ver, no los puedo leer. Pero desde aquí les deseo que lo hagan con muchas ganas. Y bueno, unos 20 de descanso más. Yo también me agité, ¿eh? Uf. Pero venga, vamos. 15 segundos. Venga. Vamos, bien. En 5, en 4. En 3, en 2, en 1, venga, vamos. Los otros 20. En la segunda serie. Vamos, arriba y abajo. Suban y bajen. Recuerden, chicos, con calidad. Tienen que hacerlo bien. Suban y bajen. Venga, 7 segundos más. En 3, 2, 1, tiempo. Igual, unos 40 de descanso. Para terminar esta parte, porque ya también me quité, esto de estar hablando, de estar haciendo el ejercicio, es agotador. Pero bueno, chicos, con todo. Aquí lo que sobran es ganas, entonces, faltan otros 20 segundos. Venga, todavía falta. En 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, vamos, última, última, chicos, venga, chicas, vamos, 20 segundos, no pueden fallar, es la última, vamos, 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 venga, 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 5, 4, 3, 2, 1, tiempo, bien, chicos, ahora sí un descansito. Pídense por su agüita, por una manzana, por lo que sea. Tenemos 3, 4 minutos para descansar. Entonces, venga. Se me agotó el final. Pero bueno. Si apenas acaban de sintonizarnos, chicos, mamás, doctores, doctoras,
estudiante, a ver qué estudiante es él, es el de los dos. Pero venga, me llamo Jorge, soy estudiante de la Facultad de Contaduría y Administración, estudio Administración, gracias a Dios. Y bueno, yo soy deportista de la universidad en la disciplina de bádminton, que es este. Nosotros entrenamos aquí en el frontón, tenemos nuestras redes sociales, si los quieren conocer, se llaman Asociación Bádminton UNAM. Ahí pueden conocer diferentes historias, videos, cómo se juega el bádminton de una manera más profunda, porque aquí les estoy explicando un entrenamiento de 50 minutos que pues no cubre todo lo que es el bádminton, pero bueno, aquí estamos dándolo todo, cuidando a la comunidad. Y bueno, ahí pueden conocer diferentes puntos de vista, nos pueden conocer, nos pueden contactar de manera más directa. Y bueno, bádminton, ¿cómo se juega? Se va con una raqueta y un gallito. El gallito, que es un volante de 16 plumas, y bueno, llega a alcanzar velocidades de hasta 413 kilómetros por hora, es decir, como una bala. Y la raqueta no pesa más de 120 gramos, pesa más el teléfono de ustedes. Y se juega en una cancha con red, parecido al tenis, un poco de toque de ping pong y ahí unos cuantos golpes de squash, pero diferentes. ¿Qué más quieren saber? Representantes mexicanos, hay uno que se llama Lino Muñoz, que muy probablemente lo vayan a ver en las Olimpiadas de Tokio, un gran jugador, un gran atleta y un gran amigo. Y bueno, igual, si nos quieren contactar, ahí estamos en el debate de UNAM. Bueno, de paso, quiero agradecer muchísimo a Deporte UNAM, a los chavos que están detrás de la cámara, que me caen muy bien, se ríen de mis chistes, sé que son muy malos, pero muchísimas gracias a todos que están conectados. No los puedo leer, no puedo ver si están diciendo que gracias también, espero que se lo digan. Feliz Navidad, de paso, y año nuevo, como de que no, inicien el año nuevo haciendo deporte, porque si no, pues para qué. Cuiden su salud. Pero bueno, vamos a continuar con el entrenamiento. ¿Qué vamos a ocupar? Vamos a ocupar, en este caso, yo voy a ocupar dos tubos. Ustedes pueden ocupar dos botellas, no sé, dos balones, lo que quieran, pero que puedan estar estables. Y lo van a poner a una altura de unos cuatro pasos. Uno, dos, tres, cuatro. Y lo ponen aquí. Una disculpa. Lo que vamos a hacer es laterales. Vamos a simular que estamos en un partido de bádminton, uno ya profesional. Y lo que vamos a hacer es, de aquí vamos a tocar el tubo derecho. Y de acá lo que vamos a hacer es tocar el tubo izquierdo. Nada más hacer toques sencillos, ¿ok? No lo vayan a tirar, porque si no, pues no vale. Tienen que hacer un toque muy, muy suave, ¿ok? Por eso en este caso traje tubos, porque son un poco más proactivos a caer. Venga, vamos a hacer alrededor de unos 20 segundos. Va a ser a full speed, eso quiere decir a máxima velocidad. Quiero que salga rápido y toque, sencillos, ¿ok? No lo tienen que hacer como loco, así como. No, eso no funciona, tienen que hacer controlando su cuerpo, ¿ok? 20 segundos, igual unos 30 de descanso. Y luego pasaremos al siguiente, pero eso se los explico con más calma. Entonces iniciamos, espero que lo tengan puesto. Iniciamos en 5, en 4, en 3, 2, en 1. Vamos, 20 segundos. Recuerden regresar. Yo los estoy viendo a ustedes cada vez que regreso. Y aquí salgo, ¿ok? Como si estuvieran haciendo las plantas de lado a lado y bajando. Recuerden, controlen su cuerpo. Traten de regresar de manera sencilla. Okay, terminamos en 3, en 2, en 1, tiempo. Muy bien, descansito, 30 segundos, segunda serie. Estás simulando como si estuvieran atacando, controlando, ok. Y bueno, iniciamos en. Perdón, me pasé. En 10 segundos todavía. Ya estoy sudando, chicos. Hace mucho calor aquí. Eso que es invierno. En 5, en 4, en 3, en 2, en 1, venga, vamos. Recuerden tocar, regresar. Venga. 20 segundos. Recuerden regresar y ver al centro, como si hubieran visto a mí o a, no sé, a alguien que quiera, al reloj. Pero toquen.
Venga. Tiempo. Descansito. 30 segundos. Pasaremos al siguiente. Relájense. Tómenla leve. Venga, vamos. Iniciamos en 3, 2, 1. Venga, vamos. Vamos. Vamos, chicos. Este es el entrenamiento que es como medio fridón, la neta. Ahorita me aburre. Pero yo no pongo los ejercicios. Les pone el entrenador. ¡Tiempo! Ah, me escondí 2 segundos. Creo que estaría por la tercera serie. ¿Sí? Sí, ya por la tercera, ¿no? Sí, ya, muchas gracias. ¿El que sigue cuál es? Van a agarrar su raquetita. Puede ser de squash, puede ser de badminton, puede ser de pádel, de ping pong, con tenis. Ya dije tenis también. Bueno, cualquier raqueta que tengan. Lo que van a hacer es un ejercicio que siempre se los pongo cada vez que estoy con ustedes, pero es para que puedan estar listos para el siguiente ejercicio. Lo que vamos a hacer es hacer 20 golpes aquí hacia arriba, ¿ok? ¿Cómo tienen que agarrar una raqueta? A ver, me voy a sacar a la cámara, no sé si me lo permitan. Tienen que estar aquí, así la raqueta como viendo a ustedes. Me van a saludar, como si fueran a saludar a una persona. Saludan a la cámara y vuelvo a repetir. Tienen la raqueta enfrente, viendo hacia afuera. Me van a hacer como si van a saludar a una persona y decirle: hola, ¿qué tal, hermano? ¿Cómo estás? Les agarra la raqueta y la cierra, ¿ok? Después de ahí, fácil, nada más mantengan hacia arriba. Hagan el golpe con su hombro y con su brazo. No lo vayan a hacer nada más como así, como si tuvieran ahí un poco de descontrol en su brazo, ¿no? Suéltenlo, no lo pongan tan tieso. Relajados, como si estuvieran dándole un pequeño levantón a un balón, a un globo, lo que sea, ¿ok? De hecho, debería ser con globo, pero considero que ustedes son unas personas muy inteligentes. Entonces, venga, chicos. Vamos a iniciar. 20 golpes, sencillitos. Pusieron buena música acá para ambientarnos. Entonces, vamos a darle en 3, en 2, en 1. Venga, vamos. Recuerden el agarre. Suelten el brazo, sencillito. Digamos 4, 5. Mira, vamos a hacerlo con el reclutador, a ver si se ve. No se vaya, lo siento, es fallo. Ya llevamos 10. No, creo que esta música sí te queda, ¿eh? Una elección, gracias. 16, 18 y 20. Venga, yo sé que es muy aburrido esta parte, pero les digo, es para podernos preparar para el siguiente, que es un poco más entretenido para ustedes. Y bueno, iniciamos el siguiente, que les parece 5, 4. 3, 2, 1, venga, vamos, hacia arriba, recuerden, sencillito, golpes suaves y rápidos, ¿ok? Como si estuvieran dando, les digo, un levantón, nada más puede ser, no sé, es que este golpe nada más es de raqueta, venga, 10, vamos, 11, 14, 16, 18, 20, ok, ya vamos, la última serie de lo más aburrido de este entrenamiento, pero venga, vamos, les parece que iniciamos rápido, porque la verdad es que ya quiero pasar al siguiente, en 3, en 2, en 1, venga, vamos, 2, venga, 4, 6, 8, venga, se quedan 10, 12, 14, venga, este beat queda chido, 6, 18, 20, ahí está, ya acabamos. Bien, felicidades chicos, muy buena. Lo que sigue es, necesitan un globo, un gallito, no creo que tengan gallitos, no creo, pero, bueno, yo decía el gallito, de paso, es como esto, si lo pueden ver, Full HD, 4K, 1080p, 60 fps. Lo que necesitan es un gallito, un globo, una pelota, no un balón, una pelota chiquita. Pueden, si no tienen nada de eso, pueden agarrar las pelotas de ping pong. Pero si no tienen nada de eso y dicen, no, porque no tengo nada de eso, lo que necesitan son un par de calcetines, los agarran y les hacen bola y con eso pueden hacerlo. Lo pueden hacer también con bolitas de papel, agarran una hoja,
No deberían hacer eso, pero agarran una hoja reciclada. Hoja reciclada, la hacen bola y de ahí te empiezan a pegar, ¿ok? Entonces lo que tienen que hacer es esto. Hacia arriba. Ay. No se ve nada por las luces, chicos. Así que si me voy a fallar, es aquí. ¿Ok? Aquí. Ah, más sencillito, pues lo quedan. Yo voy a agarrar unos dos gallitos y bueno, lo vamos a intentar. En esto sí nos vamos a tardar un poquito, unos 3 minutitos para que vayan sintiendo. Si no lo tienen, busquen cómo hacerlo. Y venga, ya después ya tienen las partes más chidas. Sé que les gusta más lo otro que viene. Pero venga, 2 minutitos aquí. Un chiquito. Venga. Ya pusieron unas tipo para Wasteland en EDC. Sí, no lo conocen porque no van a EDC, pero bueno. Venga. Uy, me salió el carro. Lo siento. No sé nada con estas luces. Pero venga, chicos. Si tienen un hermano, una hermana o sus papás y no tienen nada que hacerlo, pueden agarrarlo y hacerlo también con su mano, como el que no, con un sartén. Hace unas pocas transmisiones que yo hice, lo hice con una escoba. También lo pueden hacer con una escoba, no son chillones. Ahí lo hice una vez, si me quieren buscar. Sería buena idea que en alguna de estas transmisiones que pudiera hacer pasaba con un sartén, creo que quedaría excelente. ¿Cómo que no? Se ve chistoso, ¿no? Pero bueno, lo he hecho con una escoba, hasta con una mini raqueta de cualquier cosa, hasta de pádel. No se me ha caído, chicos. Llevamos un récord. No sé cuántos van, pero creo que van muchos. A ver, ¿ustedes cómo van? Voy a tratar de no ver el gallo. No, no puedo. Es muy pro para mí. A ver, lo voy a hacer ahora con el lado izquierdo, a ver si me sale. La verdad es que esto no es como una cosa que tenemos, pero ha de ser básico. De paso, saludos a Majo. Majo, creo que es la que lleva las cuentas de Deportina. Gracias por la oportunidad. También como de que no, a Elizabeth. Y no me acuerdo del nombre del señor también de Deporte Unam, que es el director, creo, el que lleva. Muchas gracias, señor. Qué amabilidad, qué cortesía. Muchas gracias por eso. Ya que estamos agradeciendo a todos, también a Grawe. Ahí sí. Le pueden poner una mención. Por gracias a la universidad, ¿no? Y como no, a mi profe Tomás Humberto Rubio, director de la facultad. Mi profe, durante un semestre. Le llevo 4 tiempo. Ya casi acabamos, 40 segundos. Voy a tratar que no se me caiga, ¿ok? Ahora voy a combinar, ¿no? Yo no. Lo voy a secar para que vean cómo hago discos. A ver si puedo. ¿Cómo yo no? ¿Cuánto falta? Ahí acabamos, chicos. Felicidades, lo lograron. Muchas felicidades, ¿eh? A ver, aquí hay un bonito. Creo que se ponen así, ¿no? Bueno, por último, chicos, viene uno más sencillo. Ya lo considero sencillito. Me gusta más de explosividad. Vamos a poner 4 tubos. Cada uno a 2 pasos. Bueno, ni 2 pasos de diferencia. Bueno, perdón, a 1 paso de diferencia. Y lo que van a hacer va a ser metralletas. Aquí. Voy a hacerlo aquí con bolito. Voy a hacer metralletas rapidísimo. Y cada vez que yo aplauda, así, vamos a salir a un tubo. El que quieran, pueden salir a este. Si no quieren salir a ese, pueden salir al de acá. Y si se creen muy pros, pueden salir al de allá. Y ya si se creen muy mancos, lo pueden hacer aquí. ¿Ok? Igual unos 8 toques. Ahí está escrito 8 toques. Yo no lo escribió mi entrenador. Entonces lo vamos a hacer. Espero que se van los tubitos. Venga, iniciamos en 4, en 3, en 2, en 1. Venga, metralletas. Va, ¿qué? Mejor, otra vez vamos a empezar. ¿Cómo son las metralletas, chicos? Me olvidé comentarles. Las metralletas son ejercicios que están aquí y levantan las piernitas, ¿ok? Esto que vamos a hacer: explosividad, potencia, diferentes cosas, ¿no?
Igual, recuerden ponerse una distancia como de 3 pasitos para que puedan hacerlo chido, ¿ok? 20 segundos, no, perdón, 8 toques, para que sea. Eso quiere decir que van a ser alrededor de unos 40 segundos. Entonces, venga, vamos. Iniciamos en 3, en 2, en 1, venga, vamos. 5 segundos, recuerden, cada 5 segundos. Venimos rápido. Y regreso rápido, ¿ok? Vamos. Bien, chicos. 20 segundos. No, no, van 3, van 2. Venga, 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 venga. Vamos. Estoy pegando acá un poquito, lo siento, ¿eh? Lo siento, producción. Vamos. Ya tiré mi tarjeta. Venga, venga, venga. Vamos, faltan dos toques. Último toque, venga, vamos. Vamos. Tiempo, descansito, unos 30 segundos, relajaditos, voy a cargar un poco este desorden que hice. Ahí está, bonito. Iniciamos en 10 segundos, la segunda serie, igual son 3 series, relajaditos. Iniciamos en 3, no, perdón, 3, 10 segundos, relajados, tenemos tiempo. Listo, chicos, en 3, 2, 1, venga, vamos, galletas, venga. Dos, venga, 3, 4, vamos, creo que me pasé ahí, 5, 6, 7, última, 8, tiempo. Está cansado de estar exhalando, ¿eh? No se preocupen, chicos. Que aguante. Una buena canción. Búsquenla, chicos. El aguante calle 13. Aumenten su discografía. Es muy, muy trending, ¿eh? O sea, ya se la sabe medio mundo. Y si no se la sabe, qué triste por esa persona. Pero bueno, ya nos desviamos. Iniciamos en 20 segundos. Déjenme tomar agua. Tres, dos, uno, vámonos. Vamos. Última. Vamos. Cinco. Dos. Tres. Que no, bien chido. Cuatro. Vamos. Otro más. Cinco. Vamos. Ya casi acabamos. 6, 2 más. Ya me cansé. 7, última. 8, ya acabamos. ¿Quién es eso? ¿Son estos? Recojan. Llegó mi parte más favorita. Llegó para mí, bueno, la parte que había aquí. Voy a dejar aquí. Y bueno, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué sigue? Oh, mítico Jorge, ¿qué sigue? Bueno, siguen los últimos ejercicios, los de despedida, los que a mucha gente no les gusta. Qué triste. Pero son los que mejor nos dan condición, nos dan fuerza y nos dan potencia. Entonces, ¿qué sigue? Vamos a hacer 10 sentadillas profundas, igual, sencillitas, bajito. Lo que sigue, 10 saltos de poder. ¿Cómo son los saltos de poder? Enclavados nos van a decir que son saltos en posición C. Nosotros le decimos saltos de poder. Otros saltos en bolita, no sé cómo decir. ¿Cómo son? Brincan y sus piernas, o bueno, más bien, sus rodillas tocan su pecho. O bueno, tratan de tocar, ¿no? Lo que sigue, unas 20 abs normales, como ustedes quieran. Yo les voy a poner diferentes estilos de abdominales. Luego unas 10 lagartijas. Igual, les voy a explicar
ciertos tipos de lagartijas rapidísimo. Y ya por último van a hacer 20 desplantes. Los desplantes como son, son aquí, bajan y suben, ¿ok? Bajan y suben. Su pierna no debe de estar adelante, su rodilla no puede estar adelante de su pulga, tiene que estar atrás, en los dos casos. Y ya por eso, los tiramientos sencillitos y ya. Ok, entonces vamos a iniciar primero con las 10 sentadillas. Voy a hacer este para atrás, para que no vean que les como. Van a hacer que me vean. Van a ver cómo se hace una sentadilla. Vamos a hacer una sentadilla, tú los pies a la altura de los hombros y bajamos hasta tocar el piso casi casi, sin levantar los tobillos, porque se nos van a lastimar la rodilla, o se van a inflamar, ¿ok? Entonces iniciamos en 3, en 2, en este expliqué todo, ¿eh? En 1, vamos. 1, 2, esto es para hacer potencia, glúteo, cuádriceps, espalda baja, y según algunos expertos también hacen entradas. Entonces creo que son 8, 9 y última y 10. Bueno, ya acabamos, sencillo, pan comido, es el desayuno de cada día de un atleta de la universidad. ¿Qué sigue? Saltos de poder, lo vuelvo a explicar, son saltos, va a ser de lado. Sus rodillas tienen que tocar su pecho, o eso parece. Iniciamos en 10 segundos. Recuerden, potencia al máximo. Si no pueden, traten de alcanzar sus rodillas al pecho, lo más que puedan. 3, 2, 1, venga, vámonos. 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ok, me faltó uno. Ya acabamos. Muy bien, ya casi acabamos. ¿Qué seguían? 20 abdominales. Lo voy a hacer de lado para que lo vean. Pueden hacerlas las sencillas, que es aquí, bajan y suben. Otros lo pueden hacer aquí, igual. Otros pueden, si quieren, estar así, suben su pierna, suben. O en el que muchos odian, pueden subirse en la cabeza, suben y así. Igual, 20. Ah, todavía están los crunches. ¿Cómo es que no? Igual, 20. Yo voy a hacer 5 de cada estilo que se me viene a la mente. Y va a ir después de los estilos, ¿ok? Entonces iniciamos en 3, 2, 1, pegamos. 1, 2, 3, 4, 5. Venga, sin los crunches. 1, 2, 3, 4, 5. Venga, vamos a hacer completas. 1, 2, 3, 4 y 5. Vamos a hacer las últimas. Ojo, cuente. 1, 2, 3, 4 y 5. Bien, acabamos los crunches. Sencillo, pan comido. Y por último, 10 lagartijas. Ya faltan los desplantes. Lagartijas, ¿cómo son? Pues, pueden hacer aquí, así, abiertas, o muy abiertas, o de diamante. ¿Ok? Voy a hacer igual 3, 3 y 3 de cada una. Tengo una de diamante para que vean rapidísimo. ¿Ok? Iniciamos en 3, 2, 1, venga. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ya llevo 9. Sigue la de diamante. Es una. Listo. Vamos. Han comido. Y bueno, 20 desplantes. Ya se los expliqué. No me digan a decir que no. No está conectado el brazo con las piernas. Entonces, venga, vámonos. 3, 2, 1. Vámonos. 20 desplantes. 2, 3. Buena canción también. 4. Voy a hacer estos últimos ejercicios. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, venga, 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 14, 15, 16, 17, 18, 19, último, 20. Bueno, ya, para acabar, 2 minutitos de estiramiento.
Entonces, cabeza a derecha. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Venga a la izquierda. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Bien, chicos, brazos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Cambio, otro. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Arriba. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Del otro lado. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Bien, chicos, junten sus pies, toquen sus puntos, o ese lado también. Repiten las rodillas. Aquí, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Bien, cuádriceps, arriba. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Centrado. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Bien, chicos, ay, perdón, que se suena mucho. Esto ha sido todo. Esto ha sido todo. Muchísimas gracias a todos ustedes por estar en esta activación física. Igualmente a todos de Deporte UNAM, a mi facultad, a mi club, a los que vienen acompañándonos, a las personas detrás de la cámara que son geniales, buena música. Les quisiera desear feliz Navidad de parte de Badminton, de parte de la universidad y bueno, también partes mías. Recuerden, soy Jorge. Cualquier cosa, vayan a visitarnos a nuestras redes sociales de Badminton UNAM, más bien, Asociación Badminton UNAM. Y bueno, muchísimas gracias por esa oportunidad. Feliz Navidad, coman mucho pavo, pero hagan ejercicio el día siguiente, una corridita, 30 minutos, sencillito, usen cubrebocas, no salgan si no es necesario. Es que eso me lo está poniendo ahí en un pointer, ¿eh? Entonces, pues, me cuesta leer, necesito lentes. Ocupen cubrebocas, no salgan si no lo ocupan. Y más que nada, disfruten esas fiestas con sus familias. Feliz Navidad y próspero año nuevo. Hasta todo, hasta nunca, hasta siempre. Gracias por invitarme, bye.